Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Ranked Permadeath. Hoy hay que comentar varias cositas antes de seguir, ¿vale? Antes de empezar. La primera de ellas, he estado leyendo los comentarios y me habéis comentado que Mute no murió en ningún momento. Cosa que, en mi cabeza, sí murió y luego lo salvé, ¿vale? Como lo he salvado sin estar muerto, pues voy a meterle la vida a otro personaje más, ¿vale? Voy a dárselo a Clash, la verdad. El por qué me apetece, ¿vale? Es un personaje de mierda, pero es un personaje de mierda que es fácil de utilizar y la verdad es que ahora, para ahora, por la mañana, está muy bien. Pues proseguimos ya con esto. He estado viendo también, gente, el tema de los... Bueno, a ver aquí los personajes que están vivos y muertos, ¿vale? Estos son los que están vivos actualmente y los que están pues aquí, la verdad es que hay muchos muertos, no me engañaros. Mira, ya se me ha puesto el tracker. Y en defensa hay más salvados, la verdad. Hay muchos más salvados. Vale, lo dicho, está viendo el tema de los comentarios, está viendo el tema de los likes, actualmente viendo los últimos 4 vídeos, ¿vale? De Ranked Permadeath. Son 4, son 3. No, 3, perdón, eso, este es el cuarto. Viendo los últimos 3 vídeos, podría salvar, porque ya sabéis que cada 1000 likes en estos vídeos puedo salvar a un operador más cuando ya, digamos, esté finalizando la serie, ¿vale? Pues está haciendo un poco de cálculos y tal, y de momento, a día de hoy, que estoy grabando esto día 22, lunes, creo que es lunes, sí, podría salvar a 5 operadores, ¿vale? Porque el primer vídeo sí que tiene, creo que 2000 y algo, el segundo tiene 1000 y pico, y el tercero 1000 y algo, entonces pues creo que dan 5, ¿vale? Si no, me he confundido, me he fumado una tremenda guayaba, ¿vale? Pero bueno, otra cosa que quiero comentar, hostias, 2 años van a hacer prácticamente desde que está este nuevo sistema de Ranked. Y hay gente que también no se entera de que yo, aunque esté en bronce, no juego contra bronce. O sea, yo, aunque esté en cobre, no juego contra cobre. Es que barbaridad. Dice, si eres diamante champion, ¿cómo pierdes contra cobres? Digo, que no son cobres. ¡Qué barbaridad! Y además, sí, mira, desde que tengo puesto el R6 Tracker, que es el programa este para ver las estadísticas, lo digo en cada partida antes de empezar, porque se me abre automáticamente aquí a la izquierda, ¿vale? No sé por qué no se me abre aquí delante, pero bueno, lo digo. Pues mira, estamos jugando contra 2 champions, 2 tal, no sé qué, tal. Si digo champion y diamante, es porque todos son champions y diamantes. No hay ningún cobre, ¿sabes? No tiene sentido. Porque esto no funciona por rango, ¿vale? Esto no funciona por rango, esto funciona por MMR, ¿vale? O rango oculto. Es decir, cada jugador tiene un rango oculto, que obviamente no es visible, pues si no, no se llamaría rango oculto. Y se juega con eso presente, ¿vale? Y vamos a ver si esto no tarda demasiado en empezar. Por cierto, me he dado cuenta que aquí estoy en ejemplar, pero en mi cuenta principal me han bajado. Por la carísima, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No voy a llorar demasiado. Mira que aquí he pegado flameadas, ¿eh? De decirle a un tío, que de hecho lo comenté, ¿no? Al Fenrir, de la partida de Café Dostoyevsky, de capítulo número 3. De decirle, te ha pasado por tu puto lado, o algo así, todo en inglés, ¿vale? Y pegar unas voces. Y luego arrepentirme y decirle, lo siento, tío. El tío no se enteraba de nada. Digo, me va a pasar hambre. No te preocupes. 45 multiplicadores. Nah, podría tener más. Así que nada, gente, voy a hacer una pequeña pausa por aquí. Y pues ahora volvemos, la verdad. Porque esto va a saber cuánto tarda. Vale, gente, no ha tardado demasiado. Literalmente, a lo mejor 30 segundos más desde que he cortado, ¿vale? Bueno, espérate que se acaba de grillado y estoy aquí. Vale, puedo moverme. No puedo darle al tabulador todavía, pero bueno. Creo que estamos por acá. Ahora sí, gracias. Vale, mira, ya tengo por aquí todo esto. Ya tengo por aquí los datos. Nada, vamos contra Full Esmeralda los otros, exceptuando uno que no sabemos qué es, que tiene el modo streamer. En el uso tenemos 2 diamantes y esmeraldas, ¿vale? No, sin más. Sí, es sencillito. Qué susto. ¿Eso qué es? Eso es el Brawl Stars. Brawl Stars. No sé qué pasa, tío. Uf, qué asco de mapa, ¿no? O es el... O Brawl... ¿Qué juego es ese? Que sí, tío. Nigga, you ain't funny, bitch. Madre mía. ¿Qué decía? Habitante típico de Nigeria, ¿no? Creo que decía. Me suena. Madre mía. Vale, partida loco, tío. ¿Quién se levanta? Bueno, a ver. Sí, no, ¿quién se levanta? Son las 10 y algo, ¿vale? Son ahora mismo las 11 menos cuarto. Que está sacando la perra, haciendo mis cositas, bli, bli, bla, bla. Y esas cosas. Jugando a Brawl Stars, tío. ¿Y qué se levanta jugando a R6 mientras juega a Brawl Stars, tío? ¿O ese es el otro? Brawl Stars. ¿O es el... el Clash of Clans? ¿O Clash Royale? No sé. Creo que no juega a ninguno, la verdad. ¿Un Caid? Bueno, venga, va, que estamos en club, estamos en ataque. Vale, gente, llevo sin jugar desde el jueves, ¿vale? Porque aunque el viernes fue capítulo, el jueves fue... Ya sabes que soy, joder, soy literalmente un puto antisocial perdido, la verdad. O sea, con el tema sonido, soy como
soy como subnormal, ¿eh, caballeros? Literalmente, ¿vale? No me gustan los sonidos altos, tal, no sé qué, sin sentido. Por eso los niños me cantan mal. ¿Los niños qué hacen esto? Los niños, a lo mejor tienen 18 años, pero bueno, los niños de 18 años. Qué barbaridad. ¿Con qué vamos? Mr. Worldwide. Vale, primera partidita. Podemos meternos en montaña. No tenemos Breacher. Vale, no tenemos Breacher. Va a hacer falta. Vale, aquí van a abrir la rotación. Vale, van a estar en la posición de garaje. Cuando yo muera, voy a Snow Bunny. ¿Qué? Cuando muera, ¿qué ha dicho? Cuando muera, voy a ir Snow Bunny. Snow es nieve, ¿no? Y Bunny es el conejo, me imagino. Pero no entiendo. Uy, perdón, no entiendo entiendo que es una frase hecha y tal, pero ni. Vale, voy a poner esto normal para que se me vea justo ahí arriba. Ahí tenemos. Es que claro, como está grabando guías y tal, pues la vida. Vale, vamos a ver qué tal, amigos. ¿Están acá? No, están allá. Están allá. Podemos coger un Thatcher. ¡Oye! Hay uno menos. Posiblemente rehagan partida. Me pillo un Thermite. Prefiero un Thermite, ¿eh? Está vivo. No sé si está vivo Thermite, ¿eh? Guau, wow, está vivo Thermite. No lo sé, tío. No sé, joder, esas son cosas que pues, ¿sabes? Vale, tío. ¿Qué hace, tío? Ah, tío, me cago, tío. Vale, voy a ver ahora si estaba la partida. Perdón, el personaje. Pues eso. ¿Vivo o muerto? Es que no lo sé. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo, vale. Ok, vale. Pues nada, una partida que pintaba guay, tío. Pero bueno, han decidido rehacer porque faltaba uno. También lo ve normal, Yo sí, me ha pasado en el Road to Diamond hace un par de temporadas, que fue el último que hice. En el equipo se fue uno. Había otro que era su compañero, dijo, no, va a volver. Literalmente perdimos 1-4, creo que fue. Y al final, el chaval que se fue iba volviendo cada ronda. Pero literalmente entraba, se le caía. Entraba, se le caía. Literalmente no pudo jugar nada. Estuvimos jugando 5 o 6 rondas, todo el rato siendo 4 personas. Y Narco y yo cagándonos en la madre de todos ellos, pero bueno. Vale, pues okidoki. Bueno, también te digo una cosa, ya empezaba un poco EA, la partida. Ellos no habían vetado nada. Ralete todo, pero bueno. Pues nada, otra pequeña pausa, amigos. Estamos, ahora sí que sí, ha tardado un poquito más, pero bueno. Vale, partida algo más rara, ¿no? Todos con modo streamer, exceptuando una persona, que esa persona es Esmeralda. Y los otros no sabemos que tienen todo modo streamer, ¿vale? Lo único que sabemos es el que se llama Real. Este es lo único que sabemos. Los otros, nada. Niveles normales, 200... Ah, no, son partidos. Ah, claro, nada. Hostia, partido. Lleva uno 240, otro solamente 70, 165... Ok, vale, pues que metan ellos lo que quieran. ¿Qué es esto? Café. No sé, la verdad, me queda un poco bloqueado. Luego otro lleva 70 partidas. Vale, es una pena, gente, porque la partida anterior sí que me molaba mucho. Por el hecho de que al ser todos esmeraldas y tal, era más fácil, la verdad. No como todo rota, a ver, siempre que nos enfrentemos así a Champions y tal, pues obviamente vale, la dificultad. Está asegurada, ¿no? O al menos, oye, hay más dificultades. Son todos esmeralda, pues bueno, da igual. Pero aquí no sabemos ni qué cojones son, la verdad. Porque hay de todo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Estamos en café, empezamos en defensa. Vale, Guamai está muerto, pero muy muerto. ¿Cómo de muerto? Muy muerto. Un Capcan quieren, vale, no pasa nada. Vale. Pues después de unos cuantos, 7-8 minutos, por fin vamos a empezar a jugar. Ya era hora, la verdad. No sé qué pillarme, Es que no sé si Guamai está vivo. Creo que Guamai está muerto. Sí, está muerto. Goyo también está muerto, sí. ¿Guarden? Guarden está vivo. Vale, puedo pillar un Guarden, a ver qué tal. Hace tiempo que no utilizo y tal. Y oye, no pasa nada. Vale, correr más, recargar más rápido. Creo que recargar más rápido, Probaré ahora, gente, el retroceso que tengo y tal, porque hace tiempo que no pillo una MPX. Pero bueno, no creo que tampoco sea demasiado, ¿sabéis? Se ha bugueado, ¿verdad? Sí, vale, pues ok. Vale, venga, let's go. ¿Están todos? Hello guys, vamos a hablar, a ver qué se cuenta la people. Perfecto, un montón de cosas, qué grandes. ¿Sí? Bueno, por favor, no, tranquilo, que me apabullan con todas sus voces y sus podridos. Vale, vamos a hacer nosotros la zona de pianito. Cristal roto, pero
Se ha roto la ventanita. No pasa nada. Seguramente la rehaga, ¿vale? A ver si la rompa entera y vuelvo a ponerla. Esto acá. La vamos a poner de nuevo. Más que nada porque alguien puede venir por aquí, ¿sabes? Esto sí. Aunque van a pegarle un par de disparos nomás. Vale, esta vamos a rehacerla entera. Aquí sí que me interesa que no está abierta en ningún en nada, ¿eh? Vale. Vale. A ver qué tal. Lo dicho, es que me hubiera venido bien algo con alarmas y tal. Vale, ya me he abierto él para hacer spawn kill. Ha llegado tarde. No es demasiado aconsejable porque ha llegado tarde, pero bueno. Si se lleva a alguien, vamos a observarlo. ¿Qué tenemos? Blancas cubiertas, vale, una persona abajo. Esa persona puede estar cubriendo un new hatch. Me están rapeleando, muchos hitos. Puede saltar, no va a hacerlo, no. Vale. Vale. ¿Cómo dispara esto? Vale. Dejen de rapeleando, vale. Acaban de abrir pampillas. Bueno, pero la verdad es que mi aim es el más poderoso, ¿no? Drop. Me he muerto ya. Vale, tengo que hacer de momento movimientos muy erráticos, ¿no? Muy de puto loco. Así me voy acostumbrando, la verdad. Tú no me metas, ¿eh? Drop. No sé si alguien me está cubriendo desde el pasillo, desde baños. Gracias por el pin, amigo. Por eso he ido picándole un poquito más, ¿eh? Y luego ya he sido tercero. Ah, babaleo. One more. Qué pena, tío. One speed, qué pena. Ve, de normal una persona se suele quedar allí. Qué pena. En baños, pero no han defendido baños, no sé muy bien por qué. Plante on default, on pinchu. ¿Veis? Vale, ha muerto Warden. Lo he dicho, una pena aquí. Pero tendría que haber habido alguien ahí cubriendo, tío. En esa posición. Es un default, careful. Lo tiene ahí al lado, justamente en default, lo tiene al lado. Nice. Agacha del cabezón, ahí está, muy bien. Ah, nos trae. Está bien hecho igualmente. Lo he dicho, necesitaba un poco de cobertura aquí, ¿vale? O sea, de hecho es lo primero que ha mirado el Sledge. Una pena. Bueno, no pasa nada, vamos a ir calentando. Voy a apuntar por aquí la persona que ha muerto. Vale. Warden. Guarden. Vale, guarden. No ha muerto tampoco el Sledge, no me han dado la ayuda. Bueno. Vale, guarden fuera. Vamos a ir abajo del todo. Frost está viva. Vale, Frost está viva. Me gusta. La verdad es que hemos jugado aquí varias veces con. De hecho, la misma posición hemos jugado con Frost, tú. Qué barbaridad. Muy cierto, jefe. Tenemos escopeta, ¿verdad? Tenemos escopeta, tenemos el escudo. Si no es escudo, es cámara. Prefiero. Escudo, aunque realmente me da un poquito igual, ¿no? Vale, vamos a poner. Primero las trampas. Pero esto, gente, lo comenté al principio, pero vuelvo a comentarlo. Dale like, ¿vale? A esta serie, por el hecho de que lo he dicho. Por cada 1000 likes puedo revivir a operadores. Si no, va a estar un poco más complicado, la verdad. Voy a poner una acá y otra allí, ¿vale? Se puede saltar más que de sobra. Esto sería lo suyo con un caster. Pero bueno. Cerraré normal, yo creo. La verdad. O incluso meterles. A ver, un escudo aquí es una troleada guapa, tío. Aquí es que lo suyo, gente, literalmente es eso. Es poner. Poner un castle, pero bueno.
Vale. Yo, Vigil, the Hatch. Bueno, Vigil está un poquito ahí, ¿no? Está con trompetas. Vale, a ver qué tal. ¿Tú ves algo? Tiene un culo. ¿No te veo yo? Sí. ¿No tenemos nada para parar nada? No. Uf, hace mucho sin agua. Tira para allá, hombre. Está medio. A mí que les calle tanta gente. Así alrededor mío no me gusta nada, tío. Me pone nervioso. Cover the side, Arnie. Tío, ¿por qué no va a cubrir otro sitio? Hay dos, está este. Recuperarme porque es que estoy viendo que si ha muerto la runa aquí atrás y hay mucha más gente, y con ella está defendiendo el punto directamente nadie. Pero bueno, bien hecho por los compañeros, la verdad. Vale, bien. Nice. Mira, se tiene que ponerse en la boca del otro. Estoy viendo. Ah, bueno, vale, no está abierta aquello. Fallo mía. Vale, voy a poner aquí que literalmente es el sitio más seguro casualmente. Más que nada porque hay cuatro personas ahí en la misma posición, tú. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, amigos. Lloviera. Ay, no me dejas salir de cámara, vale, no pasa nada. Vale. Taca, 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 ta, ta, ta. Vámonos, venga, vámonos. Buah, estoy viendo, gente, que voy a pegar una pequeña voz así un poco más alta de lo normal. Va a ser un gallo. La verdad, Vale, estamos arriba. Una Frosty. Una Frost, va, me sirve. A ver, la Frost que voy a poner va a ser exactamente como la que puse la última vez que jugué aquí, literal, Va a ser una... Podría poner la New Hatch. A ver, de normal lo van a dronear, pero... Al final es lo de siempre, ¿no? Las trampas más absurdas suelen ser las más efectivas, tío. Puedo poner perdón. Puedo poner un escudo en la puerta que va desde la trampilla hacia... Vamos a romper esto. O sea, esto la verdad es que tenían que ponerlo mejor, O sea, lleva toda la vida así. Igual de duro, tú. Venga, hombre, vamos. Vale. Vale, lo puedo poner aquí, aunque lo he dicho. Aquí van a tirar una granada, porque... ¿Saltas? No, vale. Lo he dicho, muy típica, muy básica, pero... Si no funciona, pues oye. Hostias, espérate. Vale, van a romper, tiene que romper aquí a la derecha, por cojones. No he preparado las ventanas. Bueno, pasa, les pegaré un par de disparitos ahora. Es que está rompido, mierda esa de cómo se llame. De plant en default y que pasa lo que pasa. Justo me has dado, tío. Te lo juro, pensaba que venía una rune, una Maru, tío. De otra vez. Coño. No, eso aquí. Recargando. Sí, eso aquí. Me he despistado, tú. Vale, lo mismo, mira la defensa que tenemos. Nice, un roof. Una persona tendría que estar aquí 100%. Si está ahí, me cubre, ¿vale? Porque al final nos hacemos el corte, tío. Estoy escuchando algo, pero estoy sordo, ya sabéis. Vale, más suponer que no viene nadie. Voy a recargar, tengo todas estas mierdas así, tío.
Me pasa mucho. Muy bien por los roamers, el Virgin, muy bien, tío. Ha sido Virgin, no, ha sido Azor por la cara, tú. ¿Cómo es posible que este tío venga desde roja? Saben que está en roja y lo mata igualmente del de arriba, tío. No hay cosas que nunca llegué a entender, ¿eh? Creo que estoy a ver para esto. Vale, se viene la hora del tropeo. Vale. Pues muy bien, ¿no? Tío, ¿qué es esta ronda? ¿Qué están haciendo los otros? ¿Cómo han muerto absolutamente todos? Wow. O sea, han muerto todos literalmente sin llegar a entrar al edificio, ¿eh? Que han muerto dos personas en roja, ¿vale? Si por donde ha venido la Zord, dos tíos ahí mirando, muere uno. El otro sabe que viene igualmente y muere, ¿vale? O sea, que viene igualmente y se muere, ¿vale? Vale, tenemos... por lo menos no ha muerto un operador, me gusta. Vale, van a estar arriba del todo. Un Bleach, mi pana. Vamos a coger nosotros un Nace, en caso de que lo tengamos. No lo tenemos, vale, nada. Este sí lo tenemos. Pase con Thermite no es nada de buena opción, ¿eh? ¿Está sonando para algo? Vale, vale. En la aspiradora. Vale, este sí lo tenemos. Aquí lo suyo, aquí la mejor opción es un Ace, porque al final prácticamente a todos los lugares que vamos a abrir o que queremos abrir, si los abres a corta distancia, es decir, pegados, como con un Thermite, las probabilidades de morir son bastante altas. Ahora, si los abres con un Ace, pues, oye, se suele utilizar un Ace porque si se puede abrir a distancia, se puede abrir, como en este caso, es mucho mejor, pero bueno. Hemos visto ya al Vigil. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Tiene un mute? No, un Jagger. Vale. Así no me ve. Guamai es eso, ¿no? Sí. Guamai, Jagger. Hemos visto los dos mismos personajes todo el rato, tío. Ahí he visto otra cosa, no sé qué era. ¿Qué tengo? Ay, pues no he mirado ni siquiera que si tenía bien equipado esto. Vale. Amigo, yo la verdad es que soy, como ya sabéis, anti-spawn kills. O sea, no me gusta hacerlos. Bueno, me da un poquito igual. Y tampoco soy de... nada, iba a decir eso, no soy de hacerlos. Alguien debería ir con él, ¿eh? Bueno, no, yo no voy a ser. Pues no voy a ir para allí, la verdad. Más que nada, porque voy a tener la mala suerte de que justo cuando vaya pasando va a venir el tío. Y soy Cerme. Si fuera otro operador, sí. Pero eso no me gusta coger este tipo de operadores, tío. Porque tengo que jugar, pues todo cagado. Con el mejor en el culo. Se ha muerto, ¿vale? Perfecto. Me iba a quedar un rente ahí mientras iba repeleando para cubrirlo un poco. Vale, ¿puedo? Puedo. Vale. No me he dado cuenta, perdón. Vigil of Red, careful. Red Stairs. En red, un ping 3. Es running out. Cura, amigo. Ha muerto, vale, ha muerto otro. Vale, que está arriba debería cubrirme. Cubrirme, no, perdón. Dronearme. Está, sí, vale. Así estoy muy mal ángulo, eh. Vale, entras tú, entro yo. Vale, este tío ha llegado hasta aquí, está vivo. Vale, tenemos mucho fondo. ¿Qué tenemos? Tengo... perfecto, gracias. Tengo más drones, no tengo drones, tío. Meto esto, me meto por el pasillo, ¿eh? No he visto, a ver, mal, tío. Hostia, la mierda ya de la rota... la aspiradora, tío. Qué barbaridad. La nueva acá, aspiradora, como suena, tú. No lo he visto, tío. Hostia, me ha despistado totalmente, no sé si lo habéis escuchado, tío. La puta aspiradora, tú. Tiene que haber matado al Vigil, tío. Era el momento, la verdad. Tiene que haber matado al Vigil, 100%.
Vale, Thermite muerto, una pena eso, de verdad, una pena. Thermite muerto, voy a pillar primero antes de hacer nada. Fuze está vivo, no, Fuze no. Van a ir abajo del todo, una Ran está viva. Vale, Ran está viva, van a ir abajo del todo, ¿vale? Hostia, me ha sacado por completo de la ronda, Thermite. Es que nos hemos comprado, gente, una aspiradora bastante guapa, la verdad. Nunca hemos tenido una, no tiene ni cables ni nada para por batería. Y como hoy le toca limpiar a Angelita, pues se ha puesto ahora. Y pues en fin. Ha pegado contra la puerta y me ha sacado por completo. El sonido, tal, no sé qué. Era el momento apropiado, ¿vale? Últimamente, el momento que lo del dog igual. O sea, me ha disparado este tío, una de dos. O se va a recargar, que es lo más obvio, porque el tío sabe que yo sé que está ahí y tal. Y digo, él puede entender que yo no voy a hacer nada porque me tiene en ángulo, ¿vale? Por tanto, una de dos, o se esconde para recargar o se cambia un poquito de posición para meter otro ángulo. He aprovechado yo justo ese momento para pasar, ¿vale? Es lo más lógico, ¿vale? Por eso me mola mucho a mí hacer este tipo de jugadas, así que son más, pues de hecho, digamos, pensar, no, a ver, de manera diferente sí, pero bueno, pensar de manera más inteligente, ¿vale? ¿Por qué? Por lógica, y todo esto se hace en el momento. ¿Qué tengo? Ah, perdón, que soy una RAM, vale, vale. No sé por qué mi cabeza era... Perdón. Mi cabeza era un Thermite todavía, tío. Vale, vamos a ir arriba, sería lo suyo. Han roto aquí, deberían, perfecto. Estoy congestionado, tío, me suele pasar mucho por las mañanas. Estoy bien con el beach, perdón. ¿Estaba para arriba todo? Sí. ¿Ha vuelto a bajar? Sí. Vamos a esperar a que venga. Vale, vamos a esperar a que venga. A ver si viene rotando el tío. Vale, debería haber alguien aquí. Bueno, Hatch. No sé qué hace ese. No tiene sentido que esté ahí. Vale. Y además estaba encima de la trampilla, tío. ¿Qué sentido es ese? O sea, me refiero, ¿qué spot es ese para hacer nada, tío? Encima de la trampilla. Oh. Travis, be careful. Qué pena, tío, esta ronda. No lo sé, o sea, voy revisando esquinas, voy revisando tal. Hostia, la hostia. Va con pin alto. No, tío, vente de ping y... No sé, tío. Nervios el tuyo, ¿no? Hostias. Estamos jugando contra esto y perdiendo contra esto. Bueno. Pues una pena perder esa rana ahí, pero bueno, la verdad. Tenemos que haber esperado un poquito más a Bleach. No, no, no tenía sentido de que nadie estuviera ahí, gente. Es decir, no. ¿Qué estaba haciendo? Cogiendo... Haciendo spawn kill. ¿Qué ha pasado? 40 segundos. Hemos entrado por la puerta. Justamente abajo, no tiene sentido. Ese tío, yo creo que ha ido para arriba... De hecho, luego podemos verlo si queréis. Quiero, ya por lógica, quiero ver qué ha pasado ahí, ¿vale? Montaña muerto, su puta madre. Madre mía, todo muerto. Todo muerto. Fuze está vivo. Ah, también, coño. Una Yana ha murido el primer día. Tío, ¿quién está vivo? Está todo el mundo muerto, tío. Está todo el mundo muerto. Me cago en la madre que me parió. ¿Quién queda entonces, tío? ¡Un as! No, as también murió, ¿no? De hecho, me la ha quitado, ¿vale? Ah, bueno. Primera parte del día, ¿vale? Y del capítulo, no preocuparse. Vale, ¿qué mierdas cogemos? Una Ivana. A Ivana va a estar viva por cojones. No puedo ver, no puedo ver si tiene cartilla de esas. Vale. Pues una Ivana, aquí Ivana pues una caca. Tío, ¿esto está bugueado o qué pasa? ¿O es mi cuenta? No, está bugueado porque sí. Esto no la quiero. Esta. Vale, intuyo que estarán aquí. En biblioteca, intuyo, incluso trenes. No lo sé. Pero antes me ha destruido el. Vale, están acá. Aquí es que una RAM vendría muy bien, tío, pero ha muerto. Es una pena eso, la verdad, una pena. Lo bueno es que aquí si morimos tampoco pasa absolutamente nada, ¿sabes? Vale, este es un maestro, me parece. Lo he dicho, lo malo es que aquí si morimos, siendo Ivana, no pasa mucho. Es decir, al final voy a jugar este personaje como jugaría otro.
literalmente como un maldito antifragger, ¿sabes? Lo malo, que este tiene muy poquitas balas, tío. Controlas tú, ¿verdad? One pin 3, one main pin 3. Me puede estar rotando el tío. No sé ver todavía, tío. Sé que no está reforzado, pero bueno, no me quiero poner a disparar porque tiene dos balas y media. Planting. Estoy echando algo en las escaleras, tío. Tío. Vale, pues no sé. Salta. Bueno, tengo que decir que no se ha escuchado nada, ¿eh? Ya, pero no me... Tío, no me gusta morir así. O sea, salta, la hace al lado, ve como dispara y la hace queda ahí. Vale, bueno, supongo, no sé. Vale, ok. Joder, que me molesta perder personajes así, tío. Y no es la primera vez que pasa en esta puta serie. La verdad. Escritamente, creo que nos pasó exactamente igual. No, no sé con qué operador fue, tío. Una nomad. Una nomad está viva. Claro, es que al final tenemos que ir ya con personajes. Este está muerto por una mala cobertura que nos hicieron en el mapa de guarida. Vale, venga. Vale, voy a ponerle láser a esto y listo. ¿Cuántos llevamos muertos? ¿Tres? ¿Cuatro? Venga. No sé, tío, no sé. Fallo mío, supongo. Me he puesto, no sé, a cubierto de... No sé, del único sitio por donde literalmente hemos llegado. Vale. No sé, tío. Vale. Digo, vale, me voy a poner justo en la esquina, del pasillo no me pueden ver. Tengo ahí a las cubriéndome igualmente. De chimenea tampoco, porque tengo a las también ahí cortando el TC. Digo, si vienen tiene que ser o desde atrás mía, ya sea desde abajo que roten, o desde, yo qué sé, claro. O desde arriba, que de hecho el Luis no estaba arriba y ya está. De arriba. Vale, arriba de todo. No he hecho nada final con esto, ¿verdad? No. Tengo esto o... Venga, cegadoras me gustan más. Vale, a ver, ¿qué es eso? Aunque ya hemos ganado la ronda y dice, vale, ronda perfecta, guau, hemos perdido solamente a un tío por el camino, o sea, hemos muerto solo uno en el equipo. Ya, tío, pero en esta serie no jugamos prácticamente para ganar o perder rango, ¿sabes? Pero esto, ¿qué mierda de equipación le tengo puesto? ¿Qué mierda le tengo puesto? ¿Esto está reforzado? ¿No? O sea, reforzado digo yo, cerrado. Vamos por culo, Lee, qué grande. Balas, bonito. ¿Saldrá el tío? No, vale. Vale, tío. Vale, uno escalera roja, que de hecho es el que ha matado al glitch. Tenemos para abrir. No, porque si no lo cojo yo, no lo coge nadie. Otra vez, me quiere destruir el drone, tío, qué barbaridad. Han cerrado aquello, ¿por qué? Pues ya estamos viendo el nivel, tú. Vale. ¿Por qué ha faltado eso? ¿Alguien aquí? Tengo que destruir aquello. ¿Qué tenemos? Dale, guachín, dale. Tío, los putos guamayas, ¿eh? ¿Quién ha muerto? ¡Oh, iba! Vale, muerto. Qué mal timing. ¿Cómo vas? Cura está aquí, venga. No he podido poner nada atrás, ¿eh? O sí, no me acuerdo yo.
Wanna fish it? Wanna cocktail? No, qué malo ha sido. Es behind the mirror. Vale, cúlete por la derecha, tío. Fallo mío, eh. En su primera partida, no estoy muy fino. Está detrás de la mira. Pero falta uno, el Jagger. ¿Dónde está el Jagger, tío? Oh, estaba rotando por todos lados. No estoy ahí. Vale, me gustaría que la gente hablara, tío, la verdad. Porque es una mierda el que maten a alguien, que disparen a alguien. Es que no sé si la he escrito bien o qué, bro. Solo di en la esquina, me ha dicho. Pero yo qué coño sé que está en la esquina, tío. ¿You have microphone? No sé. O sea, aquí la gente se está quejando de no, solo di en la esquina, tío. No sé que está en la esquina, puto normal de los cojones. Un Jagger. Venga, va. Está vivo Jagger, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos con esto? No, se está quejando. Solo di. Le he dicho, ¿tienes micrófono? ¿Tienes micrófono? Y me ha contestado. Digo, pues muy bien, tío. ¿Qué era esto que he jugado? Una Nomad. Vale, Nomad. Esta va a ser desastrosa esta partida, eh. Se gana, se pierde, va a ser puto y desastrosa, tío. La verdad, bueno, que refuercen ellos aquí y me voy yo para allá. Es que la gente me refuerza, tío. Es que esta gente es puta normal, loco. Es que, claro, nada más que van a matar. Te digo una cosa. No, es que se va para abajo del todo, tío. No voy a reforzarle, me duro a los cojones, tío. Estoy aquí jugando posiciones de mierda. Más que por esta puta gentuza, tío. Una AFK. Bueno, el otro también. Bueno, pues vale, y hace eso ahí. Vale, tío, pues muy bien, la verdad. ¿Te quieres poner? Gracias. No, no refuerza a nadie, o sea, nice reinforce, guys, nice. Well play. No refuerza a nadie. I was doing all rotates. Nah, GG, well play, GG. No refuerza a nadie, mira. Si te refuerzo, pues está reforzando ahora yo. Nah, gentuza pura y dura, tío. No merecen, la verdad, no merecen. Nah, no merece la pena, gente, lo digo. No merece. En fin, será fin. Nada, que no ha reforzado a nadie, te lo digo. Qué barbaridad de puta gentuza, tío. La Zame ha muerto, el Vigil ha muerto, pero los que han ido fuera, ¿no? En fin. Hace sus cositas, la verdad. Bro, help. Shut the fuck up. I was getting pushed by the whole team. Wait, you can talk? I talk. Oh, solo wow. Hablas cuando te vas a quejar, anormal. Oh, Spanish, okay. Puto come sándwich, tío. ¿Cómo estás? Joder, qué barbaridad, te lo juro, tío. Es que me entra una puta No hablo españoles. I don't speak tiroteo, sorry. Puta normal de mierda, tío. Qué puta gente, te lo juro, O sea, entre que no refuerzan, les dices de hablar, no te hablan. Pero ahora, a la hora de quejarse, son los primeros, tío. Me cagan vuestros putos muertos, la verdad. Qué barbaridad. Qué puta randomada de gentuza, tío. Voy a jugar literalmente a rusear todo, ¿vale? Es que estoy hasta los cojones, tío. O sea, es que en este mapa, no sé por qué, me tocan puros anormales. No hablan. Si, encima que le das una info que dices, oye, estás detrás de la mira. Vale, que eso es la única info que tenía. Dice, no, solo di que estaba en la esquina. Digo, ¿yo qué coño sé? Digo, ¿tienes micrófono? No contesta. El otro, más de lo mismo. Le digo, ¿hay que reforzar? Mueren dos, nada, empezar. Por culo, tío. Qué barbaridad. Vale, vamos a contar, gente. Qué barbaridad, tío. Es que te digo,
ya sé que es una persona muy mental. En cuanto me toque literalmente así los cojones, ya es como... Y por último, no más. Y en defensa, guarden. Guau, vaya matanza, tú. Por cierto, una cosa que estaba pensando, no lo he dicho porque tal. Cuando me quedo en esa esquina, que me quedo un ratito así sin hablar y tal, estaba ahí literalmente en movimientos erráticos, o sea, de un lado para otro, tal y cual. Estaba pensando, digo, estoy por salirme de la partida, la verdad. Digo, si me salgo de la partida, no me cuenta como que he muerto. Si no he muerto. Porque viendo eso, o sea, viendo que estamos 3 para 5, nada más empezar, que hay 8 refuerzos activos. Merece la pena jugar siquiera eso, para perder personajes. Nah. Vale. Qué barbaridad, tío. Si es que luego el rango no importa porque... ¿Qué me va a quitar? 7 puntos. Ah, 7 puntos. Ah, vaya. En fin. Vale, ¿qué tenemos vivo? En ataque una mierda, ¿eh? En ataque una mierda, tío. Vale, seguramente es una Dokkaebi. Que es un personaje que, bueno, que no me importa perder. Defensa sí que tenemos bastantes más, tío. O sea, pero qué rabia me da, tío, que tengan... Es que todo tiene micrófono. ¿Quién no tiene un puto micrófono en 2024? ¿Quién? Nadie, ¿vale? Absolutamente nadie hoy en día no tiene un micrófono. Y si no se tiene, ¿por qué tal? Pero, hostias, es muy raro que una persona en 2024 no tenga micrófono. Más después de la pandemia, que todo el mundo tenía que hacer o clases virtuales o trabajos virtuales o literalmente pollas virtuales. Te lo juro. Todo tiene, pasa que no quieren hablar, juegan aquí por jugar y bueno, pues es lo que hay. Pues muy bien, hombre. Qué barbaridad. Y he dicho, hay dos pick tiroteo. Este es lo más cercano de un tiroteo que habrá estado literalmente desde Call of Duty. Come pollas este, qué barbaridad. No, si sí, más que nada es imposible que sea americano, son ingleses. Tiene que haber dicho, hay dos pick balconing, ¿sabes? En fin, la vida. Qué asco de gente, tío. Te digo, cada vez me gustan menos los juegos multijugadores, ¿eh? O sea, desde hace muchos años, prácticamente el único juego multijugador que juego es este y el LOL muy de vez en cuando porque más de lo mismo. O sea, que tengas que depender de los putos anormales que tiene tu equipo, hostias. No, es que todos no juegan como tú. Ojalá jugaran todos como yo, tío. La verdad, no me quejaría. Qué barbaridad. En fin. Qué barbaridad. Pero bueno, venga, nos tranquilizamos. O sea, yo creo... Aquí no, pero donde más me he podido cabrear en un juego, gente, literalmente ha sido en League of Legends, ¿vale? Y... Pero del palo de... Si tengo a alguien delante, literalmente los estrangulo, te lo juro, ¿eh? Te lo juro por mi madre, tío, qué barbaridad. Pero porque, o sea, y ahí, o sea, en el League of Legends no se puede hablar, ¿vale? Pero que esté en tu partida y literalmente se vaya literalmente a inmolar el de tu equipo contra el enemigo para joderte, es como, hostias. Es como si aquí, ¿vale? Pero es que aquí no es lo mismo, tío, porque tú aquí dices, vale, un tío en tu equipo coge, se sale fuera y lo matan, vale, ya está. El otro sigue siendo igual de bueno o malo, el League of Legends. Si el otro va ganando bajas, va volviéndose todavía más fuerte. Pues ya me contarás en el puto League of Legends, cuando un tío llega un momento en que ya no da oro, pero claro, hasta que deja de dar oro, está en lo normal ahí dándote por culo. Entre eso, quitándote minions y tal, digo, mira. Encima eran dos españoles, digo, mira. Os tengo delante y los dos juntos, te lo juro, Qué barbaridad. Y por eso, gente, no puedo jugar League of Legends. La verdad. Porque hay mucho normal aquí, pues todavía. Pero bueno. ¡Dios! Vale, ¿qué son estos? Modo streamer todos. Nada, no puedo ver nada. Modo streamer todos. Exceptuando uno que es su primera vez jugando Ranked, pero es Smurf, porque si no, no estaría aquí. Que está actualmente en Oro 3. Pero bueno, su rango máximo es Oro 3. Pero dicho. Ben Emerald. Banan. Realmente el chaval así. Soy yo. Tiro partida. Hello, guys. Es el que no habla. Hello, Prato. Hello. Al menos el chaval este habla. Venga, va.
Lo he dicho, es un chaval que, o sea, el Wizue, este, ¿vale? Esta es Smurf. Porque en su nivel de cuenta es nivel 78. Pero aquí no puede estar ningún oro 3, ¿vale? Por el MMR. Es decir, estamos Rebor diamante, diamante esmeralda, etc. Eso sí, a más partidas vayamos perdiendo, peor va siendo y con peor gente nos va encontrando, ¿vale? Pero bueno. Tampoco vamos... A ver, bueno, sí, vamos un poco como el ojete. Prefieras normal, o sea, si yo... Bueno, nomás que tienes que ver el Rock to Diamond. Si yo juego para ganar, literalmente me cojo siempre los mismos dos operadores. Antes, Guamai, todo el rato. Le quitaron la 1.5, me fui a Warden, Warden todo el rato. Y en ataque, todo el rato ataque. Claro, la gente se aburría, siempre jugaba lo mismo, pero a ver, pues, sí. O se juega para divertirse o para ganar, no las dos cosas. Vale, o sea, es así de sencillo. Si me quiero divertir, joder, en momentos que me apetece jugar otra cosa. Ok, let's go. Let's go. Venga, vamos a tirar a la gente. Vale, ¿qué me quiere coger en ataque? Un Sledge. Un Sledge. Tengo... No, Jing está muerta, ¿verdad? Creo que sí, Jing está muerta. Flore también está muerto. No, hemos dicho... Ay, Dokkaebi. Ay, Dokkaebi muerta. Vale, Jakal está vivo, sí. Vale, venga, va. Jakal vivo. This is good, Dokkaebi. This is good skin. Sí. Yeah. Vale, lo he dicho, la idea era Dokkaebi porque es un personaje que me da un poquito igual. Jakal, tell me. Yeah, yeah, I'm so gay. Why? You're gay? Bueno, me ha dicho Jakal. Hey, yo, don't lose your drone, I swear to God, don't lose it. No sé, tío. No me he vuelto a decir nada, la verdad. Dice, Jakal, digo, tell me, digo, dime. ¿Te eres gay? Digo, sí, sí, soy muy gay. Digo, ¿tú eres gay? Wait, fuck, I need to take a call. You got this! En fin, no pasa nada. No sé qué está diciendo. No sé qué está hablando el chat, la verdad. Bueno, pues, Jakalino, no sé por qué me cojo un Jakal, es que no me apetece mucho, eh. Pero bueno, ya como no sé qué puedo elegir, pues me pillo esto. No sé, en fin. Good plan. Come on, we do it. Vale. ¿Voy a disparar esto? Vale. Quiero saber lo que hace un porrón y medio que no lo utilizo. Vale, que vayan subiendo. Vale, mi pana está aquí. Tengo que meter ahí el drone. Esto lo voy a meter. Vale, ok. Se ha muerto todo, Kaibi. Sí, que hostia la ha pegado. No, han disparado. Yo creo que varios, eran varios. Vale, esta va a ser complicada. No sé si tengo humos con Jakal, la verdad. ¿Dónde estoy? Estoy escondido, ¿verdad? Sí, vale. Come on. Esto va a ser muy complicado, tío. Esto va a ser muy complicado, tío. ¿Qué tengo? Tengo claymores, tío. Come on, push, 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 office. Sí, oficina, yo no diría oficina. Pon something. Hey, don't be the sad man, we got this. Oficina. Sí, vamos a ir a oficina, sí, sí, 100%, gente, 100%, 100%. 100%, tienes razón, mi pana. Vale, ¿tienes droneado eso, amigo? Wait. Ok, I wait you. He's jumping out, he's jumping out. Me cago en 10. Me cago en 10, muy cerca estaba esa, eh. Vale, vamos a suponer que no hay nada más aquí. No me Office is clear. Office clear, me ha dicho mi pana. Office is clear. On the desk, on B. ¿Podemos abrir? No. Está cerrado, ¿vale? There's one on ping. On ping, on ping, on ping. Wait, 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 he's right side. Okay. Nice. Nice circle. Yo, sense, are you good? Soy Jakal, no vi una mierda, tú. Claro, no, se me olvida que soy este. Below, me lucy, careful. Plant, buddy, plant. Incoming plant, come. Come planting. Es below o above. What is coming from ping 4? Beeper, ping 4 coming. Nice. Behind, what is coming from my side? On me, on me, on me. Red hallway. Nice, we got this. He's dead. Okay. Sit down.
He's coming to big. He's coming from ping 1. He's in offices now. Vale, aguantamos, aguantamos. No creo perder personaje. You got this. Nah, no voy a matarle. Me fío. Yeah, no, he's not pushing. No he's venía a pichear. Vale. Hiding. He's hiding at the back of office. Okay, okay. Where the radio is. Where the radio is. Okay, you got this. Good job. Good play, guys. Bien, amigos, joder, qué diferencia entre este y el anterior, eh. O sea, qué bonito se hace, y lo prometo, joder, qué maravilla, la verdad. Qué bonito se hace cuando la gente habla, se comunica. Ya no es que hable y se comunique, sino que encima, oye, te da ideas. No, no, vamos a office. Suficiente, ¿vale? Ya me meto a mí eso en la cabeza y digo, vamos a office, seguro, sí. Me... Oh, sorry, you wanna play dog? Tiene toda la razón del mundo. Pillamos otra. You can play dog, could be it's fun. Es que. A ver, es que Jackal, os lo digo. Es que soy inútil con Jackal, pero porque no estoy acostumbrado a jugar con él. Can we get a flank cover, gridlock, nomad, I don't know. Gridlock nomad, algo para cubrir. Sí, tiene dos segundos. Es que los tengo muertos, me parece, tío, siento. Lo siento, tío. Lo he dicho, se agradece mucho que haya una persona de este estilo. Creo que es Kongs, ¿verdad? I'm Harbridge. Creo. I'm hard. Sí, este, muchachos, me cae muy bien, ya está. Mi mejor amigo del día. Qué diferencia, tío, la verdad. Es... Juegas totalmente. Juegas al juego, tío. Por eso el solo cubo es tan complicado de jugarlo, tío. Solo cubo es muy complicado. Same. Yeah. Pero a ver, es muy complicado. Ya no por el juego en sí, yeah, sino maybe, más bien por. Maybe, we get an ace so we can breach or throw open the office reinforced wall. Ace is bound. Oh fuck. That high banner. No era aquí donde quería, pero... Ah, me caí, vale. No, es que quería ponerme aquí. One might be playing CCTV. Vale. Que no sirve a decir, ¿verdad? Que lo he dicho, que se agradece mucho. Bueno, que... Ah, sí, que no es por el juego en sí, por lo que se... Es complicado, sino a mí, más bien a nivel mental. Might be able to get a pick on the CCTV, guys. ¿Sabes? Aquellas personas que juegan 300 partidas, 400 partidas totalmente en solitario, pues solo sus putos cojones, la verdad. Yo no soy capaz actualmente. Porque hago miedo, vaya. ¿Want me to get main breach o...? Yeah, let's check where they are first. Tío, buena, tío. Yeah, one more coming out. Oh, shit. Un puto susto, tío. One is ping 4. Vale. He's still ping 4. Puedo meter un poquito de presión aquí, eh. Push him, push him, push him. I push from... Me meter presión por aquí, meter presión por oficina. Si ellos atacan allí... Call maybe. Oh. I did. Vale, ahí están dos. ¿Puedo un aire, careful? ¿Puedo mine? Tendría que haber puesto yo esa ahí atrás, eh. You have grenade, gridlock. One is behind this wall. Put grenade. Vale, ya que me está entrando aquí por office, muy bien. Por favor, si estéis, muy bien. Muy bien, tío. Nice. ¿Cómo está por aquí? Yo creo que está aquí. Yo, go cams. Yeah. Every go cam. Creo que es el azul. Oh, fuck, I flashed you by accident, sorry. ¿Es dead? ¿Flash on metal? Ah, oh, no, no, sorry. Vale. Well played. Nice. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien. El Guamail lo ha hecho muy bien, pero no sé exactamente por qué. A ver, me imagino que se ha ido porque han empezado a comer a la gente en punto, pero tenía una posición bastante fuerte. Me lo he dicho, o sea, sin saber o sin decirme nada el Jackal. Jackal, no, perdón, ¿quién es el que estaba conmigo? El que ataca a la izquierda, no sé. Sin decir nada, digo, vale, este tío me va a meter. Me va a holdear por aquí, vale, si él me va holdeando esa posición. Holdeando. Si él me va holdeando esa posición, voy mirando yo hacia la zona de oficina para que nadie salga mientras, tal. Digo, vale, me iba a quedar cortando ahí. Aunque mi idea principal era entrar por office o hacer un poquito de presión por office, ¿vale? Más que nada porque... A ver, la lógica me decía, si vamos a atacar por la brecha, ¿vale? Es decir, por taquillas, la gente va a saber que aquí no hay absolutamente nadie y se va a ir todo el mundo para allá. O van a quitar presión de aquí para meterla toda allí. Vale, si hay una persona cubriendo y haciendo un poco de ruido o metiendo un poco de presión por atrás... Esa presión que me van a meter a mí es presión que le quita a todo el equipo. Vale, que en verdad el grueso del equipo iba para ti, ¿sabes?
Muy bien, oye, me gusta mucho, tío. ¿Qué diferencia de primera partida a la segunda, tío? Estas son las típicas partidas que te... Que te avivan, ¿sabes? La gana de jugar y decir, oye, y no perder la esperanza. Vale, arriba nada. Han decidido irse. Oye, muy bien el ataque, muy bien, la verdad. Tengo que acostumbrarme a gente que soy Jackal, tío, lo siento, ¿eh? Al final, no sé si os pasará a vosotros, pero bueno, siempre he dicho, si queréis aprender a jugar operadores, no juguéis con todos, tío. Porque al final no vais a tener ni idea de jugar con ninguno. One is upstairs. Vale. Vamos a ir arriba. Quiero sugerirse arriba. ¿Cómo es? ¿Es below o es above, tío? Voy a esperar un momento, ¿vale? Con vuestro permiso. Lo rompan ellos, un segundillo. Below, above. Traductor. Belove. Belove no. Below. 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 Abajo, es below. Above. 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 Arriba. Es, vale, below, abajo. Below. Above, arriba. A. Above, de arriba. Así, así. Es que nunca me entero, te lo prometo, Tenemos que ir arriba. Bathroom clear. One injured there. Un injured. Aguántame, aguántame. Somos dos raneando. What the? There's still two people top. One office. Yeah, two office. Two office, okay. Está aquí, aquí. A ver, no hay nada, vale. No hay nada, están todos muertos. ¿Esto qué coño es? Vale, me gustaría recordar. Vale, el verde es mejor. ¡Qué mal! Wait, I call again, let's push them. Fallo mío por completo, Perdón, sí, me acabo de fijar que estaba todo el suelo abierto, tío. Y el chaker ahí abajo tranquilito, qué barbaridad. Fallo mío, Demasiada info, creer. Muy buena. Muy buena. Tenemos info. Tengo que tener drones. Ram, push together. No, I'm dead from below. Nah, mala mía. Aquí entro no es mi culpa, no puedo decir mucho más. Mala mía. Es muy lento, no estar acostumbrado al personaje. Can you show your traps? Y lo que iba diciendo, gente, que me toca acostumbrar, tengo que averiguar, que en verdad tengo por ahí la hoja, de por colores, cuál es el mejor color. O sea, el color mejor es para el tema de las pisadas de Jackal, ¿vale? Entiendo que es rojo. Rojo... Es que no sé qué más hay, tío. Pero bueno, el verde es mejor que el azul. El azul es de los últimos, me parece. Al final, para la gente que no lo sepa... No hay nada, tío, sor. Buah, está plantado en la cara. Oh, ya. Yeah. Astra, qué pena. Vale, vete. Que al final, bueno, consejo, ¿vale? Para la gente que le guste Jackal y tal, las pisadas de Jackal, obviamente esto para la gente que lo sepa, ¿vale? Un segundito. Que me jode, que como están hablando mucho ruido, ya sabéis que mi mente hace un cortocircuito. Los colores de Jackal o las pisadas influyen en el tiempo que va a estar detectando la persona, ¿vale? Y aparte del color, indica también hace cuánto ha pasado por ahí, ¿vale? Es un chivato al final. Vale, pillamos un mute, que mute al final sí que está vivo. Nada, está bien igualmente, muy bien. Vale, aunque Warden estaba muerto, ¿verdad? Sí, vale, nada, cogemos un mute. Aquí, vamos a pillar sin mira para apuntar bastante más rápido. Esto así. Fallo mío por completo, fallo mío. En fin, fallo mío por completo. Ese lesión era puto. Can we get one more trap? Okay. Fuck. ¿Qué ha dicho? No traps. Que necesitamos más trampas, ha comentado mi pana. Ay, tengo C. Bueno, sí, claro, tengo C4 con mute, no hay más. Vale, abro tío rotaciones y todas esas vergas. ¿Cómo? Hablé demasiado, ¿no? ¿Puedo leer? ¿Qué han hecho? ¿Puedo leerlos? Aquí cierro, voy a cerrar, la verdad. Me voy a quedar yo por esta pose seguramente. 100%. Esto hablé demasiado, qué barbaridad. Pero hablé mucho,
Aquí me van a romper. Lo pongo justamente por esta posición. Ahí tenemos bandits también. Voy a intentar inhibir todo lo que pueda, tú. Este, a ver, ¿lo va a romper de allí? Sí, pero bueno, si controlamos este apósito, perfecto. ¡Oh, Grey! Estoy grabando, ¿vale? Para esto, imposible. O sea, no puedes ponerte a aspirar el cuarto ahora mismo, de verdad. Y menos... No, creo que están pushing main breach because the road is still the cam active outside. Vete con Amy, corre. Galle, vete con ella, corre. Llama. Si ya me despistaba antes, cuando has empezado a chocarte con la puerta, imagínate. Me voy a estar aquí dentro. Arriesgado, pero se puede. Tengo que tener cuidado con aquello. ¡Ay! ¿Quién ha cerrado eso? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué hemos cerrado esto, tío? Oh, hostia, eso es una barbaridad, ¿eh? Vale, aquí voy a inhibir absolutamente todo lo que haya. Yeah, they're main breach. They're big at balcony. Okay. I think like all. Come, I heal you. Me preocupa mucho atrás, lo bueno que tengo esta puerta cerrada, pero coño, me preocupa bastante. Claro, encima de cerrado. Está complicado. Careful on A, guys. Ok, we have come. Okay. Wait, wait. Wait, there's a drone, Bennett. I think one is coming from this door. A ver, no saben de resistencia. One is ping 4. Red hallway. 90. Vale, van a rotar. Rotan, sí, 100%. Podría meterme yo a otro lado, Me gustaría moverme de aquí, gente, 100%. Vale, no tengo nada. Un minutito, me parece bien. Esto ya es una cagada. Este tío puede hacer mucho, tío. A ver, puedo rotar hacia otro lado. O sea, puedo rotar por allí, No se lo van a esperar. There. One is inside office now. Okay. Ping 4. Two people office. Okay. Justamente iba a hacer lo mismo, tío. On page 4. I'm behind you. No sé qué hice aquí, vale. Momento perfecto para que tú lo hagas. On ping, on ping. Oh, qué pena. Vale, toma, acércate. Lo bueno es que estamos cuatro parados, no pasa nada. Vale, muy bien. Es por ser que me estaba aquí cortando. I think outside window, yeah. Yeah, house, es house. Nice, we'll play. Good job. Nice. Muy bien, tío, muy bien. Literalmente lo que ha hecho el Guamai es lo que lleva todo el rato pensando, tú. Muy buena. De decir, a ver. Efectivamente, me he puesto a romper y justamente el Guamai ha hecho lo mismo. Digo, ya está, muchas gracias, tío. Me imagino que el otro. Bueno, se puede intuir que hay. O sea, sabe que hay una persona que ha pasado, pero no sabe literalmente qué es lo que ha ocurrido. No sabe si han sido dos personas, porque al mismo ha sido la misma persona que ha vuelto y tal. Y por eso lo que ha hecho ha sido, como el Guamai estaba estático, hay una pequeña persona muy cerca. Digo, voy a disparar yo y que sepa que estoy aquí, pero... Para que, como habéis visto, el que estaba en 90, en L, me empecé a disparar, digo, este... Me dispara y se va, o me dispara y se mete aquí a la posición. Digo, si se mete a la posición donde está cubriendo el Guamai, se lo carga. No sé si lo va a llegar a matar al final, pero muy bien, muy bien. Me gusta el equipo, tío. Muy organizado, muy bien, te lo he dicho, es lo que... Este tipo de partidas son las que te dan las ganas de seguir jugando, ¿sabes? Que al final, cuando perdamos, decimos... Hostia, o dices, hostias, qué guay, ¿sabes? Está siendo muy divertida, muy entretenida. Pero, claro, Ángela, quería ponerse aquí a limpiar esto. Claro. Dios, si de por sí a mí el ruido me afecta un montón, pero una barbaridad, ¿verdad? Ay, qué rica esa escopeta. Imagínate, claro, imagínate mi pana, ¿no? Mi pana aquí. Que ya de por sí, que antes teníamos un robot rumba, ¿vale? El robot rumba es el... ¿Esto lo cerramos? Sí. Tío, esto abre demasiado, qué barbaridad.
Que eso, que antes teníamos un robot rumba que sonaba muchísimo. Y digo, cada vez que estaba yo en el salón, digo, nah, lo tengo que quitar, digo, me molesta demasiado, ¿sabes? Hola, Gareño. Can one of you hold second floor with me? ¿Qué estás hablando? No, hombre, este. Que no, que. No para nada. No, madre mía. Como tiene el oído aquí la señora. Qué barbaridad. Que no, que no. Vale, me queda uno más, pero no sé dónde. En fin, voy a hablar así bajito para que no me escuche, ¿vale? They have a shit operator. My god. Yeah, they're in the break room. ¿Hemos abierto esta final? ¿Puedo abierto? Sí. Nah, está bien eso ahí. Vale, me quedo yo esta posi. Sí. At the archives, one by. Tío, estos refuerzos así tan duros, tío. Voy a mirar info, eh. We got him, one by, come here, archives. 180. Pushing 80. Come in middle. He's holding, holding. On right side. Good job. It's on your right, Wame. Vale, muy bien. Vale, ya está. Así que. No, there's one more second floor. Muy bien, igualmente, muy bien. O sea, literalmente nos acaban de dar aquí toda la partida. Ah, ok, there was a good roll, man. Holy shit. Sí, no, no, buen Romeo, pero totalmente. Info centro, a ver si lo liamos. Vale. Una posición que no se van a esperar literalmente es que esté aquí. Donde tiene que estar, ¿no? Bueno. Vale, así tengo una posición entre ambas bombas. Tenemos esta, pero esta ya no suele mirar hacia aquí. También escuchamos lo que está detrás nuestra. Bueno, también tengo la cámara, o sea que está estupendo. Debe haber agua, gente, que estaba aquí con esto. Ahora lo que tiene que pasar es que el lesion ese se esté quietito. Estamos en superioridad numérica, pero estamos un 3-2, no es un 4-2, ¿sabes? One drop down metal stairs is in main lobby now. Yeah, right side, man. Lobby. Lesion, yeah, there. Vale, el lesion está, vale. ¿Ves? And one is upstairs. Topic. Vale, inhibido, perfecto. Buena pose que acaba de coger el Thunderbird. Lo malo que le puede picar el otro y matarlo de una. Eso es. ¿Dónde está exactamente? Vale. They got 15 seconds, they have not. Inside B. Inside. Ok. He's close, man. You. Nice. Other one inside as well. Well played. Good job. Yeah, do you wanna play next? Okay. Sí, que si queremos jugar juntos, por mí perfecto, tío. Muy bien, lo he dicho. O sea, al final la cooperación, tío, aquí es impresionante. Okay, yuhu, me dan a mí la victoria, aunque queda tercero. Let's go. Bien hecho, amigos, bien hecho, tío. Bien hecho. Y muy buena ronda, tío. Digo, parte de los roamers. En lesion, aquí liadita, pero bueno. Vale, nada, males y justos. Sí, ¿quién ha muerto aquí, gente? Vamos a dárselo a Constantine y a Danoxy. Muy bien. Muy bien. Vale, 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 aquí. Venga, vamos a seguir jugando como equipo. Regresamos bien con uno más. Vale, ¿quién ha muerto? No he apuntado a nadie. ¿Cuántas veces me han una solo? ¿Quién ha muerto? Ah, Jackal. Ah, perfecto, entonces. Vale, podemos recuperar a dos personas. Vale, hemos avanzado de rango, ¿verdad? Sí, ¿no? Hemos avanzado de rango, gente, 100%, ¿verdad? Creo que sí. Saca el pie esto. Pues sí. Vale, ya acá le toca apuntarlo. Quiero ver si. Sí. Creo que sí que he avanzado de rango. Sí, me ha dado. ¿Cuánto? 110 puntos, tengo 83. Avanzar rango, sí. Vale, puedo salvar a dos personas. Perfecto. Saca la pillado, tío. Qué barbaridad. Okidoki. Vale, pues a ver si esto. Bueno, cositas. Dos horas para esto. Solicitud de. Vale. Joder, pues aquí a esperar, tío, a ver si esto se pone. Vale, le hemos dado a jugar junto, que te habré cambiado. Estaba en ejemplar, sigue así. Vale, pues ok.
Yakal muerto. Con, no sé si me va a dar tiempo, ya que no sé si estoy con la escuadra con estos. Voy a revivir. Un Guamai revivo, gente. Venga, revivo un Guamai, va. Y en ataque tengo que matar a Yakal. Bueno, todos los que hay muertos, qué barbaridad. Vale, mato a Yakal y revivo a Montaña, me apetece, tío. Guau, es que mira todo lo que hay muerto. Tremendo campo de mazorcas, tú. Vale, dos revividos por el hecho de que hemos pasado de rango, ¿vale? Y pues poco más. Buena partida, lo he dicho, me ha gustado. He disfrutado mucho esta partida, tío. He disfrutado mucho. Muy técnica, tío. Esas son las partidas. Al final es que esto es R6, tío. Me acostumbro a jugar en solitario, al igual que gran parte de vosotros. Y claro, luego vienen partidas como estas y disfrutas, tío. Como un niño, vaya. Mira que tampoco, a ver, tampoco considero que haya hecho mucho ni nada, ni no sé, he cometido muchos errores. Aquí lo he hecho bastante bien por el hecho de que el tiempo que quedaba y el posicionamiento que tenían los atacantes era muy improbable que nadie viniera ya desde fuera, ¿sabéis? Y además estaba abierto, ya me da esa seguridad de que al estar cerrado, o sea, estaba cerrado, no lo han abierto, al no abrirlo me da esa seguridad a mí. Teníamos todas las cámaras activas. Y como me pongo aquí, lo puedo hacer bastante bien. Al principio, gente, casi la liamos por el hecho de que, bueno, casi la lío. Porque digo, vale, digo, si hay una persona cortándome justo desde talleres, que lo había, digo, voy a hacer un fast pick, justamente me he disparado, digo, vale, otro me ha disparado desde cerca, me estaba puseando, digo, no puedo salirle, literalmente tengo que esperarle, porque si salgo, el que está al fondo me pique y me mata, ¿vale? Creo que lo hemos hecho bastante bien, lo he dicho, ha sido bastante buena idea el cambiarse de posición y ponerse en esa posición. Si yo hubiera estado donde estaba en la Thunderbird, que ahí estaba muy a cubierto, muy seguro y tal, al final tenéis en cuenta que ellos me van a cortar la rotación, ¿vale? Porque es lo primero que se va a mirar. Pero bueno, bien hecho igualmente, amigos, bien hecho. Se disfruta. Lo malo que esto tardará 2 horas, tío. Como me toca este equipo en el lado contrario, madre mía, perdida. Y perdida literalmente solo por la comunicación, ¿eh? Con que sea un equipo que se comunica, olvídate. He hecho 2 partidas, la primera a la gente así. La gente solo hablaba para quejarse. ¡Ay, qué amigo! ¡Ayúdame! Igual que aquí. No sé qué, o sea, eran 2 roamers comunicándose entre ellos, más yo que también estaba en cámara diciéndole más info, o sea. Perfecto, la verdad, se ha hecho increíble. ¿Se ha podido complicar? Se ha podido complicar al final por el lesion, tío, que al final tenía buena posición, pero. Es que no sé muy bien qué ha pasado, la verdad. No sé muy bien qué es lo que ha pasado ahí. Pero bueno, no pasa nada, amigo. Venga, hombre, que me enfrío. Ya empieza a estar un poquito más calentito. Sigo haciendo sus normalidades, pero bueno, ¿qué predadores tenemos vivos y muertos? Vale, hemos salvado ahora montaña. También te digo, creo que podríamos poner para otra temporada, porque esto en principio, si la serie va guay, ¿vale? A nivel de resultado me está gustando. Me estoy pasando bien en ciertos momentos, ¿vale? También te digo. Por otros es como, uff, ¿sabes? Pero habrá esta serie en más temporadas, ¿vale? Más temporadas. Será una vez por temporada, es decir, una vez cada 3 meses. Aunque ya estoy pensando en otra serie para esta misma temporada de. No de este estilo. A ver, de este estilo en cuanto a largo, ¿vale? En cuanto a duración, ¿vale? Que sea a lo mejor vídeos de 1 hora, 1 hora y media, porque veo que funciona muy bien. Y no sé, me lo paso también bastante bien. Y oye, además, que es mejor el contenido en cuanto a mí, ¿vale? Tardo un poquito más a lo mejor en editarlo. Que literalmente lo que edito es al principio todo. Luego ya, pues, sale lo que sale. Me haya cabreado o no me haya cabreado, que esa es otra. El otro día hablando con Rampi, o esta mañana, no sé cuándo. No, ayer creo que fue. Me dice. Dice, sí, ya vi los tilteos o algo así. Dice, yo, claro, dice, yo porque corto cuando me cabreo tal. Y digo, si yo pusiera los cabreos que me pego y tal. Claro, es que al final, ¿quién no se cabrea hoy en día jugando a R6, tío? O sea, todos hemos tenido momentos de pegar golpes, de pegar un grito, de rabia, de frustración, de tal. ¿Qué pasa? Que yo muestro todo, o sea. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, esto sí que me molesta cuando me pasa en directo, tío. Porque en directo, lo malo que hay es, aquí, como esto no es un directo, sino que es un vídeo, aunque sea de mucha duración, es un vídeo. Yo ya sabéis que soy muy mental. Si yo estoy en un directo, yo me cabreo, y hay comentarios en el chat, que da igual que. Seguramente va a ser, ese comentario va a ser de alguien que me acaba de conocer, o ya no que me acaba de conocer, una persona que es un hater, ¿vale? Porque suele ser así. No hablan nunca exceptuando cuando pasa algo malo. Si yo veo un comentario negativo, en el momento que estoy ultra cabreado, ya me empiezo a meter ahí una bola de mierda muy gorda, ¿sabes? Vale, no estamos con ninguno, gente. No estamos con ninguno. Lo he visto por aquí ahora mismo. Os creo recordar. Tenemos champion en el otro equipo, champions en el nuestro, diamantes, etc, etc. Vale.
y modos de streamer por todos lados y todas esas vainas. Hello guys. Ay, tiquete. Por eso esta serie me gusta hacerla así, porque si la hago en directo sé que me voy a cabrear, ¿sabes? Porque juego mal, porque tal, porque... Si ya de por sí me cabreo conmigo mismo, imagínate. Rascacielos. Tenemos un castle vivo. Aquí castle en la posición de arriba es muy buena. Hay una Dokkaebi, tío. Es que quiero coger Dokkaebi. Es que me apetece coger un arma semiautomática, ¿vale? Así en ataque. Mira, larga, 3,5, etc. O sea, pum, pum, pum. Muerto quien sea, ¿vale? Que de hecho, redescubrí las armas semiautomáticas en el Road to Diamond anterior, tío. De no gustarme nada a decir, hostia, me puto flipan los fusiles de precisión, los fusiles como el de Dokkaebi, el de Twitch, el de Blackbeard, el de Back, etc. O sea, digo, me flipan, tío. Mucho daño, una buena mira. Está guapo. Vale. Solís, me parece bien. Un buen personaje en este mapa. A Fenrir todavía no lo hemos podido jugar, me parece, ¿eh? A Fenrir. Vale, gente, mi idea era. Me gustaría jugar con una class. Igual este. Voy a jugar con una class aquí, 100%. Ya que lo tenemos vivo, ¿por qué no? ¿Sabéis? Vale. Escudo no. O alambres. A ver, bueno, escudo no, eso sí. Gran impacto sé que no. Dale un algo aquí. Doradito parse. Se pondrá esto. Ahora sí está bien, vale. Esto me da igual. Tengo alguna skin para esto. Ah, eso se ha muerto solo. Vale, una class en 2024. Soy un puto psicópata. Si no, tengo que jugarla, tío. Tengo que jugarla al final. Le he hecho. Esta última partida ha sido buena. Hemos perdido un operador, hemos salvado dos. Está muy bien. Ah, aquí tengo que abrir más arriba, ¿vale? Claro, tengo que abrir más arriba para que el escudo de Clash pase. Le pego justamente así, ¿vale? Hacia abajo. Para que no abra tanto, ¿vale? Porque las escopetas no van como abren ahora, tú. O al menos aquí he cogido antes que la barbaridad, ¿eh? Mute. Vale, abres tú aquí. Aquí sí que voy a abrir. Vale, alambres, escaleras. Esto, ¿cómo se llaman estas escaleras, gente? Rojas, las otras sé que son negras, pero las. Estas no me acuerdo. Ay, han reforzado ahí. Vale. ¡Corre, guachín! Ahí estamos. Madre mía, qué rápido se ha levantado. Es como ¡huepa! Vale, uno menos, un Nace. Vale. Empezamos ya bien, la verdad. Perdón. ¿Dónde ha muerto? Aquí. Podemos abrir, no, porque está muteado. One stairs. Un pinch shoot. Joder, pues empezamos muy bien, la verdad. Ya están allí, qué barbaridad. Madre mía. Ashes on side, run up black stairs. Sí, desde escaleras negras, tío. En B side, Ash. Guau, wow, está campeando con cabrón. Suerte. Suerte, ¿sabes? Qué va. Madre mía. Suerte, mi pana. Tengo uno, me falta otro. ¡Ah! No. Nada, ni pero asomo, Nada. Ni pero asomo. ¿Cómo iba a saber gente que estaba ahí cuando literalmente me acabo de follar a la A, acabo de humillar al Sledge? Se ha quedado quieta, no puedo hacer nada. O sea, se ha quedado quieta, no puedo saber nada. O sea, no ha pusheado contra una clase, digo, vale, tranquilo. 4 para 2 o 5 para. No, éramos 4. 4 para 1. 4 para 1, 3 para 1, 2 para 1. Sigue quedando estático. No puedo saber eso, ¿vale? Vale.
Un trampero me gustaría, la verdad. Tenemos a Rooney. Tenemos a Rooney. Vale, bien, me gusta. Vale, Clash muerta. Veo lo que os digo, esta ronda, pues bueno, pues vale. Pues vale una mierda, ¿no? Porque directamente ha muerto, pues muy bien. Mira que hemos estado diciendo todo, se han escuchado todo. Aquí tenía puesto alambre, se han escuchado perfectamente. Nada, bueno. Lo pondré aquí arriba, da igual, si es que aunque lo ponga aquí arriba, si se ha escuchado igualmente antes. No, no hay problema. Me gustaría cubrir desde aquí afuera, la verdad. De hecho, lo voy a hacer siempre. No está reforzando nadie, tío. Bueno, venga, no pasa nada. No está reforzando nadie, tengo que hacer demasiado. Vale, voy a poner esto aquí. Esa es la ahí por la cara, tío. Esto acá y me quedo de aquí fuera. Que el castle aquí es Dios, tío. Voy a cerrar aquí yo, creo. No, si se viene a Thor, queda de lejos. Hostias. Nah, fallo mío, fallo mío. No, ese venía de fuera justo. Nah, fallo mío completamente. Nah, somos muy malos, tío. Somos muy malos. O sea, alambre, somos muy malos, tío. Mira esto. Nah, el tío aquí. Nada, tío. Somos muy malos, ya está. Llego el play. Llego el play. Diferencia totalmente abismal entre un equipo y otro. Una diferencia abismal, tío. No podemos jugar. Y encima. Yep. Alibi está viva. Sí. Que, a ver, me he tirado para hacer la refrag, pero bueno, ha sido tirarme y ha muerto otro. Pues he dicho, pues está muy bien. No, no podemos hacer mucho. Aruni, lamentable, aunque bueno. En verdad, gente, ¿de qué sirve? La primera, sí, bueno, hemos matado a dos con Clash, vale, sí, ha quedado muy impresionante. Ah, hemos perdido, ¿de qué vale? De nada, ¿vale? Aquí, no hemos matado a nadie, hemos perdido, da igual. Literalmente ha sido exactamente igual que la primera. Sí, no, no le echéis la culpa al sitio, tío. Si no sabéis defenderlo, no sabemos el punto, ya está. Es que es así, o sea, no, es que es el mismo sitio, tío. Es la puta posición más fácil del juego, ¿sabes? Es que, ¿de qué te vale esa cámara si no lo va a utilizar nadie? Ahora sí ponéis ahí. Y mira que antes he puesto alambre y se han escuchado, de hecho. Ha roto la mierda ese y más cosas. Bueno, pues nada. Es que no refuerzan nada, tío. Ya. No pasa nada, mental, full mental. Estamos tranquilitos, estamos bien. Gracias, tío. Aquí más de lo mismo. Es que esto falta aquí de todo. ¿Qué tenemos? Vale. Tenemos otra alarma, pero no hace falta en principio. Y se queda aquí, que era donde me iba a quedar. Si se queda ahí, no pasa nada. Es que no van ni droneando, eh. Bueno, Kitchen. One more. One kitchen, careful. Recargando. Por, literalmente porque se ha puesto a abrir y he escuchado. Piensa que viene de abajo, tú. Bueno, fuera. Han muerto los dos, ¿qué es esto? Es un bait, ¿eh? Esa es llena de verdad. Ah, mi compi me debe estar cubriendo pasillo.
matando, ¿no? Planting. Nice. Dime, debe estar cubriendo el pasillo. Vale, bien, amigo. Es una pena, también te digo. Pero bueno. Pero gente, si para mí fuera, actualmente me molaría estar jugando todo el rato con Alibi, porque es un personaje que me flipa mucho, tiene muchísima movilidad. Ahora es un personaje de velocidad de 4, gracias a lo que le pones al arma y tal. Está guapo, la verdad. Se va, pues ya estaría. Ahora sí. Y aquí, es que voy a perder un montaña. Igualmente esto... Dokkaebi, claro, Dokkaebi está vetado, tío. Personajes mierdas. A ver, no consigo... A ver, personajes mierdas tampoco, tío, pero... ya. Yeah. No, es que con un 0 que hago aquí, ¿sabes? Info, info para qué. Si no estamos viendo que el equipo no está diciendo nada, ¿sabes? Como para que el anterior, por ejemplo, gente, la anterior partida, un 0 ahí venía perfecto. Pero perfecto, es decir, pones las cámaras, pones todo para ver todo exactamente, todas las rotaciones, todas las... los posibles pasillos por los que pueden venir, perfecto, te dicen todo. O sea, no se ha movido alguien de ahí, ya sabes toda la información gracias a los compañeros que han hablado. Aquí no hace falta, no merece. Pues. ¡Ay, me he caído! Ay, me he vuelto a caer. Por favor, ¡súbete! Ahí vamos. Gracias, vale. ¡Vamos al lío! Voy a ponerlo justamente así para que veamos un poquitín más. Así vemos para la gente que viene rotando. Ya no solo las que vienen porque los veamos, sino porque se escucha eso, ¿vale? ¿Van a ir a...? No va a ir nadie hacia Geysas. Vale, están en... bueno, igual que nosotros, ¿vale? Pero nadie va hacia Geysas. Vamos a ver por dónde van entonces. No vamos a entrar en solitario porque no, ¿vale? E intentaré jugar más agresivo con montaña de lo normal. Aunque, lo dicho, Tidis... ¿Cómo parece que estoy jugando? ¿Tengo tu cámara? Sí. Qué bien, nice. Vamos a animar el equipo, ¿sabes? Bueno, demasiado metido. ¿Two guys? ¿Qué tenemos? Una Melusi, me va. Me puedo meter, es que no sé qué tenemos, ¿eh? ¿Es un ping? Careful. Dead. Wait, wait, wait me, wait me. En gonk. Vale, bien. Buah, wow, me ha quitado. Me ha puesto fino filipino. Vale, han cerrado esto, ¿vale? That's the stealth. ¿Who is stairs? Black? Ok. Aquí en planting. Planto para con escudo por detrás. Vale, que tengo 5 de vida. Me pego un escopetazo y muero. Bueno. Vamos justamente aquí, alejado de esa vaina. Ah, y yo pensando, digo, ¿por qué no me sale la granada? Porque la he tirado así, ¿sabes? Claro, la costumbre, tío. Bien, muy bien hecho Deimos, la verdad, muy bien. Me diera meterle el humo y rescatar al tío. No me arriesgo. Venga, va, parece que vamos espabilando. Qué un personaje en montaña, tío. O sea, es que lo malo, bueno, lo malo, que no se ve mucho en competitivo, tío. Sabéis, pero claro, también jugarte una estrategia a un personaje, porque al final el competitivo es así, ¿sabes? O sea, no me refiero al ranque. El ranque no tiene nada que ver con competitivo. Competitivo es, cada personaje importa. Te coges un personaje por algo, ¿sabes? No es, venga, este está bien, no, no, no. Te coges cada personaje porque cada, literalmente cada jugador de ese personaje tiene una misión sí o sí. ¡Ah, no! Luego pasa lo que pasa. Si tienes ahí la mala fortuna de que te pegan 200 granadazos, un C4, te tiran 4 niños, 3 niñas y 2 maromos, pues obviamente no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Parker.
Revisa, revisa. ¿Por qué marca? Guay. ¿Por qué marcan, tío? O sea, me pregunto, ¿por qué marcan, loco? Se ve toda la puta luz ahí que te acaba de marcar. Es que vaya puta tela, tío. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Uy, voy a disparar por acá, ¿sabes? Va a estar arriba del todo. Bien, vale, uno de vida, pero bien. Vámonos. Vamos a meter un solo pase por aquí. Está esto abierto. Está abierto aquí, ¿verdad? No lo sé. Vale, gracias por romper eso, ¿no? Vale. No se ha roto aquella. No. Esto está abierto. ¿Qué tenéis? Vale, Doc, Mute. Qué buena, tío. Inside, tú. De hecho, estoy dentro, que tenga cuidado, tú. Sí, gente, estamos pegados, tío. Last to be under the bomb. Vámonos, vamos, tú. Sí, gente, había un mute AFK. Nice. Perdón, eso se acaba de marcar ahora, eso. Are you fucking pleased with your food? ¿Qué ha dicho, tío? No sé qué ha hecho. Pues sí, la verdad, muy, muy bien, ¿no? Muy bien, esta rondita. No sé qué me ha dicho mi pana, pero tú por si acaso. Y rebota, rebota, que en tu culo explota. ¡Ya está! Sí soy. No sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que mi idea era, digo, mato a este y voy por el mute que está FK. Digo, vale. De repente veo que el mute se mueve, digo, me cago en 10. Pero muy bien, oye, muy bien. Hemos aprovechado la oportunidad, jugando bien agresivo con este. ¿Por qué hemos entrado por la ventana? Ah, porque hemos visto al Doc estando de espalda, totalmente despreocupado. Muy bien. Vale, me gusta, bien, bien, vámonos. No quiero gafarla, pero seguramente la gafe. Igualmente, me da igual. Espero ganar esta y así haber perdido a solamente dos operadores. ¿Qué son operadores? ¿Cuáles han sido? Vale, Classer Uni, vale. Solamente dos he perdido. Sí, porque una he cogido montaña y la otra alibi, perfecto, cierto. Están arriba otra vez. Vale. Quedamos aquí. Esperemos que nadie pudo marque con el drone. Esto no es cobre. Ya no están en Kansas. Están en Pandora. Hostia, ya. Pero de hecho, me gustaría no matar a nadie más. Porque así, oye, ganamos dos vidas más por pasar de rango. Y bueno, aunque han sido las gallinas que entran por las que salen, porque han muerto dos. Pero bueno, si salgo a dos, pues vamos bien, ¿sabes? No he visto el drone 100%. No, no lo he visto. Vale. Toro, toro. Mismo sitio, ¿verdad? Sí, mismo sitio. Pero mucho cuidado, siempre voy con el montaña, mirando esta posición, porque aquí pueden hacerte spawn kill, ¿vale? No voy a entrar yo, igualmente. No voy a entrar. O sea, voy a ir al mismo sitio, voy a meter la misma presión, etc. Y antes, cuando estaba entrando, bueno, cuando he entrado, he dicho, digo, an inside, be careful, plan, estoy dentro, tened cuidado, porque muchas veces estás ahí que no te enteras. Y matas al compañero, ¿sabes? ¿Está roto? Y aquella... No, un culo, ¿eh? Vale. A todo esto... One is playing drums. Creo que tengo puesto 16 novenos, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta ahora. ¡Hostia! Joder, vaya puto daimi, coño. Tiene el mute, además pega aquí a la derecha. Vale, ahí podemos abrir. ¿Tiene abierto aquí? Voy a ver un segundito. Sí, vamos a ver. There's no one behind the shield. Vale. Podría meterme, pero meterme literalmente sería morirme aquí, eh. Bueno. Careful. Hay que buscar. Behind, behind, behind. Ay, no lo ha matado, qué pena, tío. Que el ping, que no lo ve. Se me muere, tío. Ya.
Pues ahora sí que sí, ya estaríamos. Mira este tío, ¿qué? Estaba full vida. Bueno, a ver, no estaba full vida, pero... ¿Qué? O sea, me ha pegado... Me ha tenido que pegar headshot, ¿vale? Ha sido una. Me ha pegado la cabeza. Fin, cosita del juego. Lo he dicho, veis, la he gafado, no pasa nada. ¡Vale! Alibi, lo siento mucho. Es que Alibi me parece un personaje ultra fuerte. ¿Veis? La he gafado, amigos. Un tagne. El equipo ha muerto muy rápido. A ver, ahí no podía hacer otra cosa que literalmente. Tengo buena posi, soy un puto escudo, me mantengo delante. Hay una persona detrás mía, los que están detrás mía se mueren. Bueno, vale. El que está detrás mía ve una persona totalmente quieta al fondo, le pega un disparo, falla todo. Bueno, no pasa nada, tranquilos. Ya está bien, ¿sabes? Ya pasó, máquina. Todo estupendo. ¡Tototum! Esta parece que está guapa de romperse. Se rompe de bien. ¡Oh! ¡Qué rico como se rompe de bien! Vale. Falta rotación principal, pero bueno, tenemos tanto Arini como Smoke. O sea, no puedo estar abriendo absolutamente todo, el calla, ¿sabes? No sé. ¡Digo yo! ¡Digo! Perfecto. Hablo de aquí, va. Está estupendo. Faltarían las... Venga, esto voy a meterlo a escaleras. Y esto para allá. ¿Se ha abierto? Sí. Este alambre aquí para cuando quieras verlo, estás muerto, tío. Literal, ¿eh? Me voy a meter escaleras, tú. Tengo uno más por si acaso. Me voy a quedar aquí comiendo. Opening gaysas. Me he confundido a la hora de darle al botón de hablar. ¿Se puede abrir esto? Black stairs. Bandy with you, ok. Black Stairs, que de las negras, ¿vale? Ash on site. ¿Cómo se puede puto meter aquí? Se muere otra vez, son muy buenos, tío. Tiene otra puta ventaja, tío. Vale, la unidad, ¿dónde coño están? ¿Dónde has puesto las puertas sur, tío? El drum. Coming drum. Coming drum. Drunk, drunk, drum. Aquí. Plata, plata. What's up, Incree? In the corner, drum. Shot on pin 5, yeah. Voy a aguantar. Both pin, both on drum. Two last ping. Sí, okay, okay. We don't need red ping, but okay. Tengo esto roto. Pushing the door. They're not watching. The heralds. Puedo meterla aquí, eh. That's right. Estaba plantando la otra bomba, tenía que quitarme el normal este. ¿Le he dado? Sí, le he dado. Sí, le he dado, tío. Va, y la otra de la última balita. ¡Qué barbaridad! Tío, yo no sé cómo esta puta gente es tan inútil de alambres, trampas, alarmas, infodada,
putas escaleras negras. Sube en notas desde ahí y te mata. Eres un puto anormal. Abandona el juego. Este no es tu juego, lo siento mucho. No vales para esto. Vete a tomar por culo de aquí. Tío, es que no puede ser normal. O sea, todo el rato lo mismo. No me jodas, ¿sabes? Qué realidad, tío. Que estamos perdiendo todo el puto rato por ese puto anormal que no sabe defender. Que es o el Bandit o el Legion o cualquier tío que sea ese jugador. ¡Qué barbaridad! O sea, de verdad, ¿eh? No sé qué pillarme, tío. No sé qué tengo. No, capitán, puede ser. Uf, 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 uf. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hay gente tan mala? Una Kali, es que una Kali aquí ya me contarás qué ganas tengo yo de esto. A ver, una Kali. O sea, puestas a perder, prefiero perder esto a perder cualquier otro operador más útil, ¿sabes? A ver, cuando digo útil, me refiero, todos son útiles en R6. Menos Osanka, ¿vale? Ese, no. Todos son útiles, ¿vale? Pero bueno, útiles con respecto a mi estilo de juego, algo más agresivo, algo más tal. Lo he hecho bien. No me engañaron, pensaba que tenían abierto aquí a la derecha. No tenían abierto ahí nada a la derecha. Bueno, esto ya está acabado, amigos. Me ha gustado la partida, pero es que no es normal cómo la gente es tan putamente mala, ¿eh? Tío, que tenían todo, o sea, que le han pasado antes con una Thor, con unos alambres, con alarmas, con trapa de lesión. Sabes que está ahí y te mata. Y tienes altura, es que no me jodas, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Es que da igual que tenga 10 de pin, es que ¿quién es el que estaba? Que puede ser este o esto. Creo que ha sido este, que lleva 18, ¿sabes? Están aquí. No me he roto aquí, tú. ¡Hostia! No sé qué están aquí, tú. Cali, please. Vale, pues ya no. Ya no, tío. La duro, el cantón duro. Ya, que si no rompen la cámara, pues ya me contará. Pero ¿cómo se pueden hacer eso ahí, tío? Qué barbaridad, qué puto psicópata. Ah, aquí ya no voy a pasar nada, bro. Te vamos a meter nosotros aquí. Ay. Me va a hacer prife y voy a morir. Yeah, stairs, doc. No, se ha caído fuera. Ya, pues ya me contarás. Nada, se me ha movido a la izquierda. Y lo peor que tenemos. Pues tenemos la mierda. Yo llevo, amigos, yo golpeé. Lo siento mucho, pero esto es un puto Tiff Team de manual. Vaya. Qué barbaridad, O sea, que la puta si estuviera todo el puto rato sin dronear, sin hacer nada, metiéndose por la misma escalera y haya ganado todos los piqueos ahí. Qué barbaridad, tío. Este es para pegarle un baneo a este. O sea, este, quiero ver quién era, lo siento mucho, voy a verlo. Bueno, lo he dicho, perder que Kali. Es que, o sea, no me engañan, o sea, después de haber visto la ronda anterior, digo, esta se va a perder. Digo, voy a cogerme algo que no voy a utilizar nunca más. Bueno, siguiente, le voy a dar una mierda a estos pedazos de patanes, qué barbaridad. ¿Cuánto me quitas? Si me quitarán 7 puntos, 8 puntos. 8 puntos, tío, qué madre. Vale, a ver. Quiero ver repetición, lo siento mucho. Ahí está. Quiero ver literalmente todas las putas rondas como se ha muerto el de escaleras negras, todo el rato. Quiero verlas todas. Vale, creo que era este. Pero vamos a verlo ahora. O este, el Dog, este. ¿Quién es este? El Dog Maniac. A ver. Se pone aquí a hacer el puto normal, pues claro.
Pasa lo que pasa. Efectivamente, este era el puta normal, este. Claro. Ahí viene ya, claro. Por la cara, estoy allí. Tira esto para allá. Aquí se escucha, aquí le digo yo la info. Porque escucho alambre, digo, Blackstairs 100% le he dicho aquí Blackstairs. El tío, mira ya para allá por la cara. Era caro, ¿por qué vas a ver que vaya? A ver, vale. No ha matado ni a ese, que lo veo, o sea, no ha matado. Quiero verlo en primera persona. Madre mía, que luego se pone encima a hacer esos picos de mierda. Venga, ronda 2. Creo que va a ser el Doc todo el rato. O sea, el Doc maníaco, como se llama ese. Doc Maniac, era el S, 100%, 100% este tío, 100%, 100%. Garantizado, vaya, 100%. Vale, o sea, atentos a que hay aquí, ¿vale? Una trampa, dos trampas, alambre. Vale, aquí no hay alarma, no pasa nada, igualmente va a morirse. Vale, ha matado ese tío a otro, vamos a ver a ese, vamos a ver a otro. Era este. A ver, también te digo. Solo han pasado 5 segundos y ya la ha matado. ¿Dónde coño estás? Ah, no, está mal de tiempo. Vale, no tiene sentido. Digo, 2.55 acaba de entrar, no tiene sentido. Claro. Es que el tiempo está mal puesto, vale, son 2.23. Claro. Joder, si yo, que han pasado ya 15 segundos y digo, vale, yo no me da tiempo a llegar allí. Imagínate a alguien que ha pasado 30 segundos que se pone a correr por todo el puto mapa. Claro, pues si es un puto normal, pues ya me contarás. Ah, le dispara a alguien por la espalda. Guau, esto no quiero ni verlo, la Melusi. Ah, este le escucha y en lugar de decir, careful, no sé qué, o... No ha dado nada. Mi padre en bicicleta. Bueno, vamos a seguir observando a este que me tiene dando palma. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Aquí. Vale, lo sabe porque además le hemos dicho la info, Blackstairs. Qué es puto horrible, tío. Qué barbaridad. O sea, que me dice que te pasa una vez, vale. Un error lo tenemos cualquiera. Dos, vale, que te pase todas las putas veces. No, tío, lo siento mucho. Este. Vale, 2.20. Ahí está, ahora se ha ido por ahí. ¿Qué tenemos arriba entonces? A ver, quiero ver esto. Vale, este tío lo escucha. Vale, lo ha escuchado. Más que nada, porque son sus putas trampas. Es él. Ay. No dice una info. O sea, escaleras negras, da igual. Vale, a ver con info. Pero ¿por qué me meto a mí con estos putos anormales? De verdad. O sea, sabe que hay una persona. O sea, sabe que hay una persona más en escaleras negras porque lo ha escuchado. Acaba de explotarle una trampa de Thor. Sigue pasando porque la haya hasta arriba, ¿eh? Vamos a ver qué hace mientras este. Nah, literalmente eres. Lo siento mucho, eres una puta basura de jugador. Capaz de ponerse a correr justo ahora. Aquí soy yo que tiro al Ace. Aquí me cargo al As. O se la carga, no, se la carga a Thor. Vale, ya la última ronda, ¿no? Creo que ha sido las 7. Más de lo mismo. ¿Ataque? No puede ser ataque. Ah, porque no era esta. Ah, sí, era esta, sí. Más de lo mismo, sí que ha hecho solamente lo mismo. A ver el tiempo. Uy, madre mía, uy. O sea, aquí ha avanzado mucho tiempo. Aquí, ¿dónde está mi pana? Escondido en el mismo sitio, ¿vale? Vale, está en el 230, vale. Vale, la AS viene aquí. Otra vez haciendo exactamente lo mismo. El puto normal. La AS sigue haciendo lo mismo de irse para arriba. Y da igual que haya aquí trampas, porque tal, se quiere nadie ya, ¿no? Vale, si tenemos al Bandit. Bueno, el Bandit es otro, el Mur. Si son todos iguales, tío. Vale, alarma más alambres. Que de hecho los alambres de arriba del todo, solo que ha puesto antes y he dicho, digo, eso no van a servir para una puta mierda. Aquí suena. Bandit sigue mirando cámara, le digo Blackstairs.
Aquí está mirando la normal esta puta cámara, pese a que tiene toda la puta info del sonido. Espérate que se pone a pique. Mira. Por mis muertos, se va a poner a piquear sin apuntar. Son anormales, puro y duro, tío. Son puto anormales, tío. Pero quiero ver la ronda del 6, ¿vale? La que me he quedado 2 versus 1, 1 versus 2. Para confirmar si la osa estaba plantando en karaoke. Diría 100% que sí. Por como si estaba jugando la ronda, diría que 100% estaba plantando allí. Pero bueno. O igual no, no tiene por qué, ¿eh? Ah, no, esta no es. No, es la quinta entonces. Vale, no, era el 2-2. Del 2-2 al 2-3. Ya que finiquitamos, ¿eh? Vamos ahora a meter personajes que hayan muerto y tal. Aquí era. ¿Otra vez? ¿Aquí no era entonces? ¿Era la 7? Estaba yo en defensa. Esta sí, ahora sí. Esta sí, perdón, ya está, esta sí. Ha sido muy buena la rotación que he hecho por aquí, la verdad. Lo malo es el saltito que se escucha, pero bueno. Vale, aquí estoy yo. Vale, quiero ver el posicionamiento de todo, ¿vale? De que aquí vamos a verlo todo. Quiero ver por qué ha muerto la Rune cuando se le ha dicho explícitamente que no pique, que aguante tiempo, tal y cual. Vale, aquí le dispara. Bueno, aquí me dispara a mí. Digo, vale, no. Pero digo, perfecto. Una vez que he disparado, sé que está recargando. Me pongo a pillar ángulo. Sé que le está disparando a ella. Espero que tenga buen ángulo de disparo. Y me lo cargo. Vale, a ver qué ocurre con los demás. Vale, vienen los dos juntos. Esto yo lo sé en el momento que ellos me lo dicen. Si no, yo no sé nada, ¿vale? Yo no sabía dónde estaba cada uno. Eso ahí es una puta mierda, o sea, esa rotación. Porque hace que literalmente se meta por ahí cualquier persona. Literalmente, o sea, te vienes desde aquí, corre, te vienes por aquí, te metes. ¿Qué tienes? Un metro de exposición. Si yo justamente estoy mirando hacia otro lado, ¿qué pasa? ¿Quién ha sido? La puta Rune. ¿Quién es? Pues, puto matar. Vale, aquí ya he hecho de más. Igualmente, aquí este tío tiene una posición perfecta. Ya no tiene ni que moverse. Aquí me dicen, vale, están los dos juntos. Vale, ¿qué es lo que hago yo? Vale, como veis, estoy observando, veo que no hay nada. Perfecto, veo que no hay nada. Porque ahora mismo yo no sé dónde están exactamente. ¿Cuál es mi idea? Vale. Aquí tengo un buen timing, porque si os dais cuenta. Bueno, este sigue picando, le da. Aquí creo que se me ha hecho verlo. Aquí este tío muere porque no sabe que hay otra persona. Aquí, por suerte, no piqueo porque me podría intuir que me estaban holdeando. Vale, y aquí es cuando yo ya sé que van a intentar ir al plante, ¿vale? Por eso de la pen. Digo, sí, vale, entonces cuando yo le meto por la derecha, le pego a la osa, ¿vale? O eso creo. A ver, quiero ver si le he pegado a la osa. Sé que la veo, pero no sé si la veo a través del escudo. Uff, no sé. Ah, no, mira, no le he dado gente porque va con el escudo, tío. ¿Ves? Va con el escudo. Pero muy buena, va con el escudo puesto, tío, muy buena. Claro, digo, ¿qué ha pasado para que no le dé? Arriba, muy arriba, ¿no? ¿Cómo coño lo he puesto antes? No. Aquí, gracias. Vale. Digo, vale, saben que estoy aquí. ¿Dónde van a plantar? Ah, plantan allí. Ah, pero claro, no está esto bien hecho aquí. Ah, vale, no. Vale, ¿dónde van a plantar? Vale, ahora mismo ellos todavía piensan que estoy aquí. Eso es buena. Ahora aquí, este salto. ¿Ves? Este es el que me caga a mí entero. Hago buen prefer, no le doy. Vale, va por el Sedax. Se come el pincho, pero claro, yo no tengo info de ninguna de dónde está ese tío. Va. Ah, vale, nada, era muy complicado. Vale, no, pensaba, juraría que estaba por aquí, pero no, estaba justamente en esta puerta. Pero balas, Le pego. Aquí le doy a ella. Y ya que la última bala que se le desvía me pega en la cabeza justo, tío. Ah, bueno, no tenía poca vida. Qué pena, tío. Bueno, mi idea era haberme venido por aquí, Claro, el fallo ha sido saltito, pero bueno. Me ha gustado la partida, no me ha gustado por la gente que me ha tocado en el equipo, pero esto es así. Vamos a meter, pues, las muertes. Me ha jodido perder a Elvi, la verdad. Para mí es top tier el personaje. Vale, Alevi, where are you? ¿Dónde estás? Vale, Kaiz. Y si esa osa se ha puesto a plantar ahí es porque sabe que estoy por atrás, ¿vale? No es que se haya puesto ahí. No, es que entonces no tienes que haberte movido. Si se ha puesto a plantar ahí es porque me ha escuchado en el salto, ¿vale? Ah, Kaiz estaba muerto, gente, ¿verdad? No sé qué ha hecho, Kaiz estaba muerto. He visto Kaiz, pero no es Kaiz, es Kali.
Pues quedas poquito ya, Vale, Albi, Montañe, también me ha jodido perder a Montagne. Aruni, Clash. Aruni. Aruni canteada mía, la verdad. He querido jugar con ellos y pues, ¿pa' qué? No merecía. Y por último, Clash. Vamos a echar un vistacillo ahora, ¿vale? Gente, por supuesto, like arriba si queréis que prosigamos con esta serie. Porque está ya jodida. Vamos a ver cuántos tenemos muertos, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 de 36. ¡Wow! 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30. Vale, tenemos 32 muertos de 71. ¡Wow! Casi. Bueno, todavía queda muy poco para que sea la mitad. Pero casi tenemos ya la mitad muertos, tío. Pero bueno, gente, quedamos esto por aquí. Han sido casi 2 horas de capítulo, si no recuerdo mal, si no estoy viendo mal. Pero bueno, mi gente, nos vemos en otro momento con más y mejor. Like arriba, por supuesto. ¿Qué tío te da más pegado la primera partida y esta última? Pero bueno, la vida está. Así es dura. Adiós. Qué barbaridad. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.